Pues me interesa mucho sacarte, eh, antes para pa empezar, ¿no? Para pa empezar con, con la charla, me interesa mucho hablar de eh, tu tremendo cambio físico. O sea, me encantaría saber eh, cuánto tiempo te costó, qué te motivó para ello, o sea, porque es una de las cosas que seguramente mucha gente te hablará y te preguntará, porque es que... Mira, un titular, ¿no? El impresionante transformación física de Julián Contreras Jr. ¿No? O sea, un cambio brutal. O sea, te machacas en el gimnasio. No no, algún... pero es, es, no. Eso, no, no, pero es que eso tiene una, una parte que la gente olvida, que es eh, una depresión eh, terrible que a mí me, me azotó durante tres largos años de mi vida. Y, y eso es un poco el, el, el rostro de... de de encontrarse verdaderamente mal, de caer en la dejadez. Yo siempre he sido muy deportista, eh, quitando ese bache. Luego es verdad que he vivido el deporte de una manera, salvo el momento en el que tuve de, de romper toda esa dinámica en la que estaba tan destructiva y volver a sentirme más o menos bien, fue un poco más brusco. Pero luego te aseguro que es una persona que me tomo el deporte con normalidad, como con normalidad. Eh, yo creo que es, que es fundamental. O sea, el, el deporte es un salvavidas literal, o sea, el, el círculo que nos que nos lanzan en alta mar para que no nos ahoguemos, pues es aunque parezca que no, aunque parezca que es una cosa antipática que tienes que ir a hacer y que cuesta y que pero es fundamental porque ahí se matan muchos demonios, se piensa mucho, se sienten cosas, se aprende a superar determinados dolores y determinadas angustias y cansancios y es fundamental, Yo, para regenerarse es fundamental. O sea, si no he entendido mal, tú primero eh, siempre has sido muy deportista y luego, eh, o sea, el cambio físico mmm, fue Viene posterior. O Hay sea, una ah, claro. caída. Hay una caída, fue a peor, que, que es estas imágenes que hemos visto en las que tenían más es. peso. No sé si llega hasta sobrepeso, porque creo que eres un chico muy alto y a lo mejor sobrepeso sí. no, ¿no? No, 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 no. no. Yo lo, que no. Era, lo que estaba era mal, hinchado, dejado, o sea, lo que estaba era, era mal, en mal estado. O sea, quiero un deterioro normal, evidente. Y luego ya es cuando yo ya he decidido que eso no puede acabar bajo ningún concepto conmigo y ya me, me, me revuelvo contra, contra mí mismo. Y, y bueno, pues empecé como Forrest Gump. empecé, a, yo lo cuento más en uno de mis libros que hablo de todo esto, empecé a correr literalmente hasta que me caí. Ahora vamos a hablar y, de tu libro, lo tengo aquí también. O y sea, cuando. El, el deporte ha servido, te ha servido a ti, eh, pero o sea, complejos no, ¿no? O sea, en plan, evadirte. En el tiempo, sí, sí. ¿no? no, no, a mí eso me da igual. Yo no. Mira, por fortuna no soy el, una persona... Mío, ¿eh? No, pero no soy vanidoso. O sea, mira, yo lo bueno que, que tiene... Mi vida es muy difícil. Vivirla ha sido muy complicada. Porque además yo me he visto en situaciones muy duras que tampoco podía mostrar o compadecer como cualquiera porque la gente entendía que yo no tenía derecho a estar sufriendo. Que yo provenía de un entorno privilegiado con una vida llena de bondades y de lujos, y entonces pues que yo ese tipo de cosas no estaban para mí, sino que están para otra gente. Entonces ahí es, sobrellevar eso es muy difícil, porque tú estás sufriendo y la gente te dice, ah, ...estás sufriendo, me sufriendo estoy yo, no tú. Bueno, claro. bueno eso es, es una ausencia de, de muchas cosas terribles, ¿no? ...pero... Pero al final es muy difícil y a mí de las cosas que sí me he aprendido es que no, yo no, soy cero, vanidoso, he vivido con mucho. He vivido con poco, he tenido más, he tenido menos, y cuando vienen los momentos un poco tal, sé bajar los techos y no pasa absolutamente nada. Si la inteligencia es la capacidad de aclimatación, que yo estoy bastante de acuerdo con eso, y yo creo que el ser humano de las mejores cosas que tiene precisamente es eso, la capacidad de adaptarse a sus circunstancias, yo por suerte me defiendo bastante bien. O sea, eh, tú has pasado, la has pasado chungo. O sea, he estado viendo, sí. he estado poniéndome un poco guardia, Yo siempre he seguido eh, todas las cosas de, del corazón y todo, pero eh, en esta semana en especial pues, he estado viendo cosas tuyas, ¿no? Incluso, bueno, eh, pronto, no, no, no me acuerdo en qué medio es, ¿10 minutos? Diste una entrevista en una charla, hace, no, vamos, esto sería este año, el año pasado, sobre la salud mental. Precisamente, porque tú lo has pasado chungo, chungo al nivel de que has pensado en, en irte a la ciudad. Sí, sí, bueno, no, sé, no, no, no manejo mucho YouTube, no sé lo que se puede decir y lo que no. Dime, no vaya a ser que vaya a decir aquí algo. Di y... lo que tú quieras, Julián. Vale, tú vale. Aquí estás en, tu, en mi casa, te he invitado vale. a mi casa y tú puedes decir lo que tú quieras. Es tu bueno, casa. También. Agradecidísimo. Efectivamente, yo de hecho ahora, por suerte, se le está dando mucha visibilidad a estos temas. Y yo soy un superviviente innegable ¿por porque me, me enfrenté a una situación muy mala. Te digo, la gente no, no mide muy bien las consecuencias que pueden llegar a tener un proceso depresivo y, y de, de gran calado y te enfrenta literalmente a la muerte. Pero no es que tú estés tan mal que te quieras, eh, pienso, en, voy a suicidarme porque no puedo más. No, es que tú realmente crees que esa es la solución. O sea, no sí. es el, el problema no te lleva a eso. No, no, no es una cosa que esté eh, sucedida. Es que tú llega un momento en que dices, ya la única forma que tengo de, de terminar con esto es, es ponerle fin. O sea, tú vives completamente ajeno y en desconexión a tu vida. No la sientes tuya, las cosas que te gustaban no le ves sentido, eh, no sientes ni padeces, te vuelves una persona muy fría, muy apática, muy apagada. Caes en la dejadez absoluta. ¿De qué, ¿De qué época me estás hablando? ¿Estamos hablando de 2015? Algo pues, o no. si te digo Antes. la verdad, eh, debe ser por ahí, por esa pinza. Porque yo son años que viví de manera tan traumática que es que no se me mezclan muchas cosas. O sea, y de ahí yo tengo cosas ahí temporales que se, me, que se me juntan un poco, pero debe de ser por ahí. Y al final, eh, pues, no tienes más remedio. O sea, de ahí realmente tienes dos puertas. Hay una que es la que yo que aquí estoy hablando contigo, y hay otra que pues que no sé a dónde dará, pero no tú, por suerte. bueno pasaste pasaste la con tu madre lo pasaste muy mal, con muchas cosas de tu madre, tu madre se fue que fue una pérdida terrible, una mujer que todo el mundo quería y tú muy 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 joven, súper joven, o sea no hay derecho a que nadie pierda a su madre ni con esa edad ni que nadie se vaya con la edad de pues tu madre Luego, con tu padre, si no me equivoco, vos también habéis intentado levantar cabeza, negocios que no han salido bien. Y claro, la gente encima, de la gente externa a tu círculo familiar, no, pero si tú eres quien eres, y si a ti los negocios sí, están sí. maravillados, eh, si tú tal eres tal el dinero infinito, si a ti no puede ser que te vaya mal. Tal cual. Sí, y, sí, sí. De cristal eres, cual. ¿no? Me imagino que sería así la cosa, ¿no? Tal cual, tal cual, y además sin, sin capacidad ni de escucha ni de comprensión. A mí siempre me, me llama la atención, la gente no entiende o no se ha parado de entender que yo podría vivir perfectamente eh, desde hace ya años en televisión hablando de cualquier cosa. Buena, mala, larga, larga o corta, regular, me da igual, pero podría perfectamente estar ahí. Y no lo he hecho porque considero que quiero hacer otras cosas, que puedo hacer otras cosas y que me gustaría hacer otras cosas. Entonces no entiendo por qué tú, Javier Oliveira, puede hacer esto que le gusta y le encanta y yo no. Yo por lo visto me tengo que ir a una mina. Mm, o a otra cosa pero esa es la guasa de la gente que al final no se da cuenta de que es que no no hay que perseguir los sueños los tan tú no tú no porque tú por lo visto tuviste una serie de privilegios entonces tú te jodes tú no tienes de...